Nada, sobre todo. Bueno, primero daros las gracias por estar aquí, a todos. Y luego, bueno, queríamos comentaros un poco el montaje de la exposición, porque, bueno, como veis, es el edificio de la biblioteca y se trataba de dar a conocer los fondos que el Centro de Documentación del Museo tiene sobre poesía experimental en estos años, en los 60 y 70. Y bueno, nuestra labor ha sido un poco pues investigar, estudiar qué es lo que había en la biblioteca de material original de estos años, con encargo del Departamento de Colecciones. Y bueno, ellos querían realmente saber qué había de material original y realmente qué carencias, qué faltaba para construir lo que es la historia de la poesía visual en esos años en España y Latinoamérica. Bueno, se ha querido acotar cronológicamente, porque bueno, aparte de que como veis la sala tampoco es muy grande, queríamos también darle importancia a estos años y también hacerla coincidir con la otra exposición que se inauguró hace unos meses, que bueno, que también trata los años 62 al 82. Nos pareció muy bien esa idea porque además es el año 1962, es cuando Julio Campa llega a España, y entonces bueno, pues queríamos un poco pues el homenaje. La exposición empieza con Julio Campa. Y bueno, a mí la verdad es que hablar cuando veo a todos tan entendidos y tal. Pues la verdad, pero bueno, voy a hacer un poco el hilo conductor, sobre todo para la gente que no conozca el tema. Y así se, bueno, pues, se entiende por qué las vitrinas están así dispuestas y bueno, por qué empieza por Julio Campa. Julio Campa es un poeta uruguayo que llega a España en el año 1962. Y bueno, además de por su labor como poeta, él va a ser muy importante porque va a ser un divulgador y bueno, a los años que está en España, hasta su muerte en 1968, bueno, pues se va a dedicar sobre todo a dar a conocer la poesía experimental y a unir en torno a él pues a jóvenes autores que en ese momento pues querían cambiar un poco, bueno, pues lo que era la historia de la literatura. Hasta entonces en España, bueno, pues primaba lo que era la poesía social, también, bueno, pues trabajaban los poetas surrealistas, pero Julio Campa va a proponer, bueno, pues, tener más conexión con el exterior y, bueno, y experimentar con lo que es la palabra, las letras, la poesía en general. Entonces, bueno, se inicia con poemas de Julio Campa y luego lo que se ha hecho también en esta vitrina es mostrar mucho la tarea de divulgación. Entonces, por eso se han puesto muchas invitaciones, muchas tarjetas, para que se vea, bueno, pues toda la labor de divulgación que él hace. Desde el grupo Problemática 63, bueno, pues va a desarrollar muchísimos, bueno, muchísimas exposiciones, conferencias, seminarios, etc. Una de las influencias más importantes que llegan a España en esos años llegan a través de esta revista, que es una revista que editaba la Embajada de Brasil en España. Y entonces este número en concreto difunde la poesía de los poetas concretos brasileños, del grupo Noigandre, sobre todo. Entonces aquí, bueno, pues hay una traducción que hace Ignacio Gómez del Liaño, que junto a Fernando Millán y otros autores formaba parte de Problemática 63, y es, bueno, pues es una traducción del grupo Noigandre, y aquí se hace, bueno, veis que además que es todo mecanografiado, bueno, pues son todo originales, esta vitrina casi toda, bueno, está aquí gracias a la donación que hizo Fernando Millán hace un tiempo. Y luego se ha querido también destacar cómo a la muerte de Julio Campa, en este escrito, bueno, pues sus compañeros hacen un homenaje y reivindican su obra, reivindican las exposiciones que ha montado, reivindican su labor como promotor y divulgador. Del grupo Problemática 63, a la muerte de Campa, sus herederos montarán otra formación llamada el Grupo No, que está aquí representada. Aquí, bueno, como veis ya, pues la imprenta ya ha dado pasos gigantes y se ve como, bueno, pues el material de difusión pues es más potente. Ellos también, bueno, pues experimentarán con la poesía de una manera así más radical. Y en esos años también, unos pocos años antes, se ha montado por Ignacio Gómez del Liaño, Manuel Tejido, Emilio Molero, la Cooperativa de Producción Artística y Artesana. Aquí tenemos también material de esa época
Bueno, aquí está Emilio Molero, que ha escrito también en una exposición que hicieron en Pamplona. Y luego también se ha querido destacar la labor que Ignacio Gómez del Liaño, aunque bueno, en general todos, pero Ignacio Gómez del Liaño hace como difusión y cómo intenta relacionarse con poetas del exterior. Cómo intenta, a través de los recovecos que la dictadura deja para manifestarse y apoyar artísticamente la poesía experimental, sobre todo en locales como las facultades, el Instituto Alemán, el Instituto Francés, aquí hay una invitación del Centro Cultural de Estados Unidos, como, bueno, pues aquí se plasma un poco la relación que hay con los poetas del exterior. Y esta vitrina está dedicada al Grupo FAG. Al Grupo FAG, fundado por Marchetti, Juan Hidalgo y Ramón Barcia, los que se unirán luego Esther Ferrer, Tomás Blanco, y que también cuenta, bueno, pues en distintas colaboraciones de José Luis Castillo. Aquí se puede ver cómo además el Grupo FAG se sale un poco de la línea y además que, bueno, que se ha querido señalar cómo su papel es muy importante ya no solo en España, sino que, bueno, que ellos están ya casi conectados con la corriente internacional, Fluxus, ellos son, tienen mucha influencia de John Cage, de Tudor, y bueno, van a hacer un papel importantísimo ya no solo en la poesía, sino en la poesía de acción, en lo que es el happening, lo que es el performance. Y también se ha querido señalar aquí pues la correspondencia de Castillejo, tan importante como iniciador del Mail Art en España. Y luego esta revista, que bueno, editada en Estados Unidos, que ya muestra un poco esa conexión que hay entre FAG, Estados Unidos y, bueno, en general, Europa y también incluso África, porque ellos viajan. José Luis Castillejo es diplomático, él está trabajando en distintos puntos del mundo y también es una manera de desde donde está también atrae a FAG en muchas ocasiones. Este libro es Viaje al Gel, de Juan Hidalgo. Bueno, pues ha querido destacar FAG con una vitrina. Y aquí ya, esto es el orden cronológico, y aquí empezaríamos ya con los grupos, porque aquí casi todo lo que hemos visto sucede en Madrid, y aquí, a partir de aquí, vamos a ver otros grupos que también están trabajando pues desde provincias y desde incluso pequeños pueblos, como por ejemplo es la editorial El Toro de Barro, que trabaja desde un pueblecito de Cuenca, como desde puntos tan dispares se puede llegar a promocionar y a experimentar con la poesía. Estos libros pequeños son de la editorial El Toro de Barro, de Cuenca, que está fundado por Carlos de la Rica, y aquí también se ve un poco lo que es el Grupo Catalán. El Grupo Catalán con Brossa, con Viladot, con Iglesias, y luego unos poetas que hay que resaltar, aunque ya fuera de los grupos ya es un trabajo más personal, como podría ser Gradolí, con quizá Lidl Barro venga a tomar una copa esta noche, que yo ayer le preguntaba a Alfonso que realmente con el libro si ella lo llegó a ver, porque claro, Brigitte está, bueno, es, todos son proposiciones a Brigitte para que Brigitte decida venir a tomar una copa a Madrid con Alfonso López Gradolí. Entonces en cada página, bueno, pues le hace una proposición, una frase como para invitarla y que le seduzca. Y Alfonso nos contaba ayer que él incluso estuvo con el libro en París intentando verla y al final, bueno, al final dice que la gente de Brigitte Bardot la mantiene. Yo digo, no, esperen una whiskería que hay aquí abajo y ahora baja. De que whisky tras whisky no bajó. Y aquí, bueno, vemos a Francisco Pino. Francisco Pino es muy interesante porque era uno de los autores más mayores, que él empezó con una poesía más convencional, pero influenciado por los jóvenes que experimentaban en aquel momento, pues se vio, bueno, pues, vamos, se cautivó con su trabajo y empezó a hacer estos libros, que, bueno, muchos escritores llaman libros arquitectónicos, que no tienen letras, no tienen palabras, pero juegan con las páginas, con la arquitectura del libro y con las ausencias, los agujeros, la profundidad. Ya que, bueno, hay varios libros representando a Francisco Pino. Y aquí ya haríamos un parón, un salto, que sería con los Encuentros de Pamplona, con 1972. Los Encuentros de Pamplona, bueno, pues supusieron un escaparate al mundo, y en cuanto a la poesía, fue Ignacio Gómez del Liaño que coordinó la parte de poesía. Un
Es una artista difícil de encasillar, pero también trabajó con poesía y luego, bueno, pues sus propuestas siempre tratan de incitar, de provocar al espectador. Pues, bueno, aquí hemos puesto algunas de sus tarjetas y también hemos querido señalar también cómo el Mella Art también en Valcarcel Medina está muy presente. De aquí ya pasaríamos a los autores latinoamericanos. Se han elegido tres. Se ha elegido a Antonio Vigo, a Clemente Padín y a Ulises Carrión. Ellos, además de su obra, son importantes también porque hacen de difusores. Ulises Carrión, aunque es mexicano, vive en Ámsterdam y editará esta revista, que bueno, que a través de esta revista pues llegan a hacer unos intercambios muy interesantes. Los tres además tienen más valor porque los tres sufrieron en sus carnes la dictadura de sus respectivos países por hacer este tipo de arte. De hecho, Clemente Padín estuvo encarcelado porque le interceptaron su correo. Bueno, pues luego, bueno, Ulises Carrión se trasladó a vivir a Ámsterdam, viendo un poco de México, aunque en México tiene mucha influencia. Y luego aquí sería ya a finales de los 70, con algunos grupos que surgen también, como son León de Suro en Palma de Mallorca, que entre sus participantes, los que participan en sus números está Mariscal, está Miquel Barceló, y luego otro grupo interesante sería Texto Poético en Valencia, con Bartolomé Ferrando a la cabeza, que bueno, que Bartolomé Ferrando sigue siendo un activista que ha realizado muchísimas cosas. Y luego tenemos también unas piezas también muy interesantes. Tenemos a José Miguel Ullán, que utiliza también lo que es la negación, la apropiación, la tachadura en los libros, que en esa época también. Aquí vemos este texto. Claro. De tachar, apropiarse de la palabra, modificar el texto. Tenemos a José Antonio Sarmiento, que no vivía en España, pero desde París hace una obra muy radical. Bueno, de hecho, todo el libro es esta imagen. Tenemos a Álvaro Escala, que edita sus libros, además, es una maravilla como los edita, siempre con unos temas así como que hablan de la muerte, de la vida, del éxtasis, de la religión, de la trascendental. Antonio Gómez sigue ahora haciendo, bueno, muchísimas cosas. Él vive en Extremadura y también es un activista de la poesía experimental. Y luego, bueno, pues nada, se cerraría la exposición con el Libro de las Horas, de J.M. Calleja, que, bueno, pues es una particular manera de rendir un homenaje a los libros antiguos medievales de las horas, pero, bueno, pues personaliza su particular Libro de las Horas. Además, es una edición de 24 ejemplares en blanco y negro, 24 también en rosa, que identificarían el día y la noche, y bueno, es súper interesante verlo por dentro, abrirlo y ver cómo él vive su día. Pues nada, pues esto sería un poco lo que es la exposición. Sabemos que faltan cosas, sabemos que no está todo, pero bueno, sí que se hace un esfuerzo los últimos meses por conseguir algún material, y bueno, además esto será un primer paso para algo. Un aplauso por la presentación. No sobra nadie, siempre se dice que en todas las antologías o selecciones falta alguien, pero están los, aparte de mí, están los.